Muy buenas héroes y heroínas, yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, el vídeo que ya os comentaba que quería hacer para destripar el relato de Reaper. También os digo que estaba bastante saltada cuando hice el análisis del relato y por ello considero que no fui del todo justa. Hoy estoy modo zen. Pero mi opinión no ha variado demasiado. En este vídeo os quiero contar por qué creo que la historia de Reaper ha pasado por un retcon y por supuesto os lo voy a argumentar con lore oficial en mano. ¡Vamos con ello! Para aquellos que no estéis muy familiarizados con el término, retcon o retrocontinuidad en español es la alteración de los hechos previamente establecidos en una obra de ficción, generalmente añadiendo nueva información, modificando o reinterpretando la ya existente, lo que viene a significar que retcon es cambiar deliberadamente una historia ya escrita. Y esto es lo que ha sucedido con Reaper. Para poneros un poco en situación, antes de meternos de lleno en el asunto, vamos a hacer durante unos minutos que el relato de Reaper no existe. Y os voy a contar brevemente la historia de Gabriel Reyes. Gabriel Reyes nació en Los Ángeles y ya antes de la crisis ómnica se unió al ejército de los Estados Unidos, donde alcanzó un puesto de oficial superior, para más tarde conseguir el estatus de veterano y ser muy respetado. A raíz de la crisis ómnica, Reyes formó parte del programa de mejora de soldados del gobierno, donde los científicos militares convirtieron a los reclutas en soldados perfectos con una velocidad, fuerza y agilidad sobrehumanas. De este programa también formó parte Jack Morrison. Con la guerra contra los ómnicos, las Naciones Unidas formaron un pequeño grupo de asalto llamado Overwatch. Jack y Reyes se habían hecho amigos rápidamente y se unieron junto a Overwatch. Descrito como un soldado sin par y un genio táctico, sobre Reyes cayó el liderazgo de este grupo y supo sacar lo mejor de las personas que lo rodeaban, ayudando a que todos los agentes de Overwatch fuesen uno solo en el combate. Ana Amari también formaba parte de esta fuerza de élite y juntos consiguieron poner fin al conflicto. Cuando Overwatch fue establecida como una organización mundial para establecer la paz, fue Jack Morrison al que le dieron el puesto de comandante, a pesar de que este mismo pensaba que Reyes debería haberlo sido. Durante un tiempo se especuló que este podría haber sido una de las causas que a la larga minase la relación de Reyes y Morrison, pero Jeff Kaplan aseguró que Reyes se sintió aliviado de que este puesto fuese para Jack, por toda la política que conllevaba. Literalmente dijo que ellos dos se amaban. Con el tiempo, Reyes se convertiría en el comandante de Blackwatch, una unidad secreta dentro de Overwatch que se encargaría de misiones que era mejor que no se conociesen públicamente, pero que debían hacerse. Reyes reclutó a miembros para esta unidad, como Cassidy, al que llegó a instruir personalmente. También a Moira, especialmente por un problema de genética que tenía, y serían sus experimentos lo que le darían las habilidades que más tarde tendría como Reaper. Reyes mantenía una buena relación con el resto del equipo, tanto de Blackwatch como de Overwatch, llegando incluso a disfrazarse para una pequeña fiesta de Halloween haciendo su propio disfraz. Además, en misiones con su propio equipo, al que comandó durante 20 años, mostraba una gran confianza, camaradería y sarcasmo en las peores situaciones. En una ocasión, Reyes y Gerard Lacroix participaron en una operación en la que Lacroix le salvó la vida. A Reyes no le gustaba hablar sobre ello, pero parecía que recordaba la experiencia como una divertida. Reyes, Morrison y Ana Amari eran inseparables y Jack defendía todas las acciones de Reyes, incluso las más cuestionables. La guerra silenciosa entre Talon y Overwatch empeoró con el tiempo, con Talon atacando directamente a Overwatch cuando consideró que la organización se interponía en su camino. Mientras que Overwatch se veía obligada a seguir la regla, Talon atacaba sin piedad y mataba a quien fuese necesario. Después del ataque de Talon a las instalaciones de Blackwatch en Roma, Gabriel Reyes estaba decidido a acabar con Talon, a cualquier precio. El intento de secuestro de Antonio no terminó demasiado bien. Blackwatch salió a la luz y empezó el principio del fin para Overwatch. Aunque Gabriel Reyes continuó con Overwatch hasta el final. Y después de todo esto llega la misteriosa explosión que devastó la sede de Overwatch. Según lore bastante antiguo, Overwatch se dividió en dos internamente mientras el mundo se volvía contra ello. Gabriel Reyes lideró una rebelión contra el liderazgo de Morrison. La lucha entre ambos bandos desencadenó una explosión que devastó la sede y que oficialmente acabó con la vida de Gabriel Reyes y Jack Morrison. ¿Qué pasó ahí? La última vez que vimos a Gabriel Reyes en el lore antes de lo sucedido fue en el cómic Rebelión, donde, aunque Blackwatch ya estaba suspendida por los acontecimientos de ajuste de cuentas, Reyes seguía ayudando a Overwatch y daba la sensación de que su relación iba bien. Y Rebelión tuvo lugar solo un año antes de la explosión.
Lo que sucedió en la sede y entre Reyes y Morrison aún es un misterio. Tiempo después, Reyes reaparecería como Reaper, cumpliendo misiones para Talon y masacrando a antiguos agentes de Overwatch. Y todos nos preguntábamos cómo el hombre tan decidido y que tan visceralmente odiaba a Talon se había convertido en su sicario. Reyes siempre había sido un soldado sin par, líder del escuadrón que detuvo la crisis ómnica, pero parecía que fracasaba demasiado en sus misiones. Queriendo supuestamente matar a Morrison para acabar lo que empezó, le disparó en la parte baja de la espalda en lugar de en la cabeza y no hizo daño a Anna. Incluso Doomfist hace referencia a esto en el cómic Mascarada. Con esto y con la motivación de Reaper aún desconocida, había una teoría en la comunidad bastante popular, la de que Reaper era un agente doble, que en realidad trabajaba para destruir a Talon desde dentro, cumpliendo misiones para Talon, matando a agentes de Overwatch y ayudando a Doomfist, lo convertiría en un antihéroe, en un el fin justifica los medios. Pero explicaba sus misiones fallidas siendo un soldado de su inmensa habilidad y experiencia, y porque no había matado a Jack teniendo la oportunidad para ello. Ahora que tenemos un poco más fresco el lore de Gabriel Reyes, vamos con lo que nos cuenta el relato. Ya hice el análisis y resumen, así que iré directamente a los puntos importantes. La primera gran revelación del relato es literalmente un agujero en la historia como el maldito Pozo de Ilios. Resulta que en el pasado, Reaper, antes de ser miembro de Overwatch y Blackwatch y soldado, había sido policía. Cito textualmente. Como policía, Reyes había encerrado a cientos de delincuentes, pero no había tenido efecto alguno a la hora de detener el flujo de crímenes callejeros. ¿Y cuál es el agujero? Pues las matemáticas básicas. Reaper tiene 58 años en el tiempo actual de Overwatch. Han pasado 6 años desde la explosión que destruyó la sede de Overwatch. Reaper tenía 52. Antes de eso, y desde que se formó hasta que se disolvió, Overwatch estuvo casi 30 años en activo. Pongamos que Reaper tenía 24 o 25. Según Google, la carrera militar en Estados Unidos es de entre 3 y 6 años. Incluso aunque Reyes fuese precoz, por lo que sabemos, tenemos que añadir el tiempo que pasaría, que es aún desconocido, en el programa de mejora de soldados, y que además se convirtió en un soldado veterano y un oficial de rango superior. Señores, os presento a Reyes siendo policía y deteniendo a cientos de delincuentes en las calles. Es este pedazo de agujero lo que me hizo ser extremadamente suspicaz con el resto del lore que contaba este relato. Sin lugar a dudas, la línea temporal de Overwatch es difusa, por decir poco, en muchos puntos, pero este agujero, en serio, no sé cómo lo han pasado por alto o pensaban que nadie se daría cuenta. Pero quedaros con lo de que fue policía, es importante. En este relato también conocemos el objetivo final de Doomfist, que es crear un nuevo orden mundial. Sabíamos que pretendía iniciar una guerra y también que cree que las personas se fortalecen con el conflicto, pero no se conocía cuál era el objetivo final, y ahora sí. Ciertamente, me parece un buen motivo para su personaje, tiene sentido, no tengo ninguna queja al respecto. El caso es que cuando Doomfist fue detenido en Singapur y encarcelado, Reyes fue a recochinearse un poco, y entonces Doomfist le dijo, vivimos en una sociedad. Reyes le miró con cara de Pikachu sorprendido y se unió a su bando. No, pero casi. Doomfist le habló de su visión del mundo y Reyes sabía que tenía razón en el fondo de su ser. Que el mundo estaba roto, que el sistema no funcionaba, que la justicia no protegía a los inocentes. Esta conversación plantaría la semilla de la venganza en Reyes, que florecería como Reaper. Y esta es su motivación. Cambiar el mundo, establecer un nuevo orden que funcione de verdad y lograr por ello la verdadera justicia. De la única forma que entiende el mundo, mediante la violencia. Entonces, a ver si lo entendí. Está Talon. Una organización terrorista que ha matado a decenas de inocentes, que destruye y asesina sin compasión, que mató a muchos de los compañeros de Reaper, entre los que se encontraba, por ejemplo, la Croix. Reyes está decidido a acabar con Talon a cualquier precio porque solo son criminales que como muchos se creen héroes porque la mayoría solo buscan beneficio propio. ¿Y solo con una conversación con Akande se cae todo eso y se une a Talon? ¿De verdad? Aquí es donde entra lo de ser policía. Este pasado inventado y que literalmente es imposible que haya vivido Reyes es una forma de intentar legitimar las motivaciones de Reaper. Es como decir, que es que ha sido policía, soldado y miembro de Overwatch y ha visto cómo todos los sistemas fallaban, por eso se une a Talon. Lo que quiero decir es,
Si desde el principio de la concepción del personaje de Reaper esta iba a ser su motivación, ¿por qué hacer tremendo agujero en la historia para intentar legitimarla? Pues porque es un retcon y eran conscientes de que no tenía ningún sentido con el lore del personaje de los últimos años y tenían que de alguna forma darle un poco de fuerza. También me sorprende que no se mencione lo que pasó en la sede de Overwatch en Suiza. Se dice lo de la explosión, pero no qué sucedió antes de eso. Quiero creer que es porque, por algún motivo, aún lo quieren dejar en misterio y no sea que no lo han pensado todavía. Continuando con las incongruencias del lore, me ha parecido incluso agresiva la forma insistente que el relato tiene de hacer que Reyes recuerde a su mujer. Si bien es cierto que aparecía observando una familia en el cómic reflejo, no hay nada que indique que Martina haya sido una persona importante en su vida, no tanto como quiere aparentar el relato. Si vemos a otros personajes que tienen pareja, como por ejemplo Tracer, Emily ha aparecido en cómics, tiene grafitis, una foto que ella siempre lleva consigo. Ana y Soldado 76, a pesar de que sus relaciones terminaron hace tiempo, tienen graffiti, menciones en interacciones del juego, en su lore se habla de ello, incluso Widowmaker con Gerard, interacciones, graffiti, pero de la mujer de Reyes, nada, tan solo una viñeta en reflejo, y bueno, ya de su hijo ni hablamos, que no dicen ni su nombre. Y no es porque no hayan tenido oportunidades, porque Reaper es de lejos uno de los personajes que más lore tiene y más participaciones ha tenido en la historia, así pues no es excusa. Lo lógico es pensar que si tiene una familia tenga mínimo una foto en su oficina de ellos, ¿no? Pues no, en su oficina tiene una foto de Soldado 76. Porque él sí fue una persona muy importante en la vida de Reyes, y Ana Amari, y muchos de sus compañeros de Overwatch y Blackwatch que se ven todo el lore. Incluso repasando las interacciones que se dan en la misión PvE de ajuste de cuenta, se ve esa camaradería, esa confianza que compartía con los suyos. Pero en todo el relato no hay ninguna mención a ellos, todas a su mujer. Y el mismo recuerdo además una y otra vez, lo que me hace tener la sensación de que esa importancia repentina es artificial y trata de alejar la estrecha relación que tenía con Jack, Ana y los demás. Ah, pero Sombra sí que menciona a Jack. ¿Jack te tenía muy vigilado? Y eso le hace enfadarse mucho y estallar como si hubiese metido el dedo en la llaga. ¿Estamos hablando del mismo Jack que defendió durante años las acciones más cuestionables de Reyes cuando nadie más lo hacía? ¿El mismo Jack que dejó en sus manos la opción de realizar una misión que no podía probar oficialmente porque era la única forma de pillar a Talon? ¿El mismo Jack del que Jeff dijo que se amaban y aun estando Blackwatch suspendida, se quedó Reyes a su lado? ¿Ese Jack? Ah, vale. ¿Por qué me parece terriblemente sospechoso alejar a Gabriel Reyes de Jack y los demás y acercarlo a una mujer que claramente nunca le ha importado mucho? ¿Eh, Blizzard? ¿Qué me habéis cambiado en el retcon? Pero bueno, seguimos. El tema de la incongruencia se extiende también a otros personajes de Overwatch presentes o mencionados en el relato. Sobre Moira, la llama desquiciada. ¿Cuándo hemos ascendido a Moira a científica loca? Creo que precisamente lo que molaba de ella era que su investigación era lo más importante, que buscaba el verdadero potencial humano en la genética y que las barreras de la ética y la moral eran un impedimento en su trabajo. Pero es que también dice, Reyes sabía que cuando más disfrutaba de su labor era el juguetear con sujetos de prueba indefensos. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que cuando jugueteaba con el conejo, sabéis que a este conejo la comunidad lo llamó Ángela? ¿Me estás diciendo que cuando jugueteaba con la indefensa Ángela estaba disfrutando? Broma aparte, lo de desquiciada y sadomasoquista realmente lo puedo comprender porque el relato está narrado desde el punto de vista de Reaper y esos calificativos pueden ser más percepciones propias suyas que una realidad. Lo que sí me extraña es que no haya mención alguna al problema de genética que tenía Reaper y que fue de hecho lo que hizo que reclutase a Moira para Blackwatch. Cuando se habla del estado físico de Reaper por la alteración de su genética, no se menciona algo que creo que es muy importante. El hecho de que sus células se degraden y regeneren continuamente a gran velocidad. Y que se supone que eso le produce estar en una agonía constante, que también sería la causa de su irascibilidad. Incluso en el relato de Bastet, se hace alusión a un agente biológico en su arma que degrada el tejido vivo, que también coincide con lo dicho en su ficha. Aunque bueno, en la misma ficha también se dice que Reaper lleva actuando décadas, cuando solo han pasado 6 años, y que no obedece a ninguna causa ni organización, así que...
Ah, coherencia narrativa, ¿quién te conoce, eh? En el relato también aparece Sigma, como es lógico, puesto que se trata de la misión para liberarlo de donde está encerrado, misión ordenada por Doomfist. Por su corte de origen y su ficha, se pensaba que estaba literalmente encerrado como un animal por su peligrosidad. Escucha, al volver a la Tierra pusieron a The Quipper en cuarentena en una instalación gubernamental secreta. Debido a sus desvaríos sobre los patrones del universo, el daño psíquico que había sufrido y las anomalías gravitacionales que ocurrían a su alrededor, se lo catalogó como peligroso y fue encerrado durante años con el nombre de Sujeto Sigma. Aislado e incapaz de controlar sus poderes, The Quipper usó su mente como refugio. Llegó a pensar que jamás volvería a ver el mundo exterior. Con esta descripción, mínimo te lo imaginas atado y con cosas enchufadas a él y en una habitación minúscula, más o menos como en su corto de origen. Pero cuando Sombra y Reaper llegan a donde se encuentra, está en un laboratorio propio investigando. Ni problemas con su gravedad, ni nada de nada. O sea, vale, podría ser que a veces le dejaran tiempo libre para jugar con bolas. Pero es que el momento en que Talon se infiltra y libera a Sigma ya estaba establecido en el lore. Ahí. Esos disparos son Reaper, Sombra y Widowmaker colándose en la instalación secreta mientras Sigma está flipando en colores en una camilla. Tampoco voy a ser muy tiquismiqui. Podría ser que simplemente lo del corto de origen sea una decisión artística para que el mejor corto de origen que existe fuera así de guay y que no tenía necesariamente por qué reflejar el lore. Pero no sé. Si consideraban a Sigma tan peligroso, ¿por qué lo dejan hacer experimentos gravitacionales como si tal cosa ni siquiera estaba atado o encadenado? La cosa es que, y esto lo pienso ahora después de un chute inmenso de lore para hacer este vídeo, que todo lo mencionado anteriormente podría cuadrar en la historia. Podríamos buscar explicaciones y decir, vale, entendible, incluso la motivación, os lo juro. Pero es el momento que llegas a lo del policía, todo empieza a tambalearse y te das cuenta de que solo puede ser una excusa para darle fuerza a un retcon bastante regulero. El propio relato en sí tiene cosas que me dejan un poco fría, y es que parece que te quiere contar algo pero no termina de arrancar, como por ejemplo la insistencia en ciertos temas. Insiste muchísimo en la ira de Reaper, lo del helado de la esposa parece un chiste, y por qué Sombra está tan obsesionada por cabrear a Reaper. O sea, ella misma dicen que tienen un objetivo en común, ¿por qué intentar joderlo con tantas ganas? Podría comprender que quiere encontrar su límite, su debilidad, no sé. Si analizas cada cosa por separado, la mayoría podrían cuadrar y con un poco de malabares tener sentido. Pero cuando lo pones en conjunto, todo chirría muchísimo. Y eso es lo que me hace pensar en un retcon, en que en algún punto decidieron cambiar la historia de Reaper. Si no imaginamos la historia de Reaper como una línea, parece que cortaron un trozo y luego metieron en ese lugar otro a la fuerza. Si así hubiese sido la historia de Reaper desde el principio, todo parecería más natural y coherente, pero no es así. Tal vez hubo desavenencias con el lore, porque recordemos que Michael Chu, lead writer de la historia de Overwatch, dejó el equipo por motivos desconocidos. La cuestión es que la motivación de Reaper y el lore inventado por la comunidad es mejor que lo que ha resultado ser, porque la motivación oficial es, aparte de floja, bastante trilloteada y genérica. Reaper podría haber sido un grandísimo personaje, un gran antihéroe, pero lo han echado todo por tierra para que sea un villano más. Una cosa es cierta y es que esta no es la historia del fandom o un personaje del fandom, es la historia de Blizzard y personaje de Blizzard. Y por mucho que nos duela, tenemos que respetar sus decisiones y la visión de los escritores. Pero es lamentable que la comunidad se preocupe más por la cohesión y la coherencia de la historia que el propio equipo de Overwatch, y es a eso a lo que quiero llegar. El punto de todo esto no es que la historia de Reaper sea decepcionante o que la comunidad tuviera mejores ideas, es que no han respetado lo ya escrito. El retcon es algo malo en cualquier obra de ficción porque mina la narrativa y consistencia de la historia. Overwatch ya tiene demasiado poco lore para que encima hagan retcon de lo poco que hay o haya incongruencias por todas partes. Qué menos que ser coherentes con lo ya establecido, es básico para llevar una buena narrativa. Algunos comentasteis que exageraba, pero quiero que comprendáis por qué esto me ha afectado.
A nivel personal, Reaper era uno de mis héroes favoritos y las posibilidades de una gran historia para él eran muchas, y al final ha caído en el saco del que había poco a poco conseguido salir, el del malo cliché. Pero también, y más importante, porque afecta directamente a mi contenido. Como todos sabemos, el lore de Overwatch es escaso y nos lo dan a cuentagotas. Para mi vídeo y mi contenido me baso, obviamente, en la historia ya establecida. Os la cuento, teorizo, analizo, todo en base a la historia ya escrita. Y el retcon de Reaper asienta un precedente muy malo. El precedente de que se pueden cargar el lore ya escrito como les venga en gana. El desasosiego inicial que me provocó la incertidumbre de qué narices va a pasar entonces con la historia me afectó mucho y me hizo pensar de forma muy negativa, porque es la base de mi contenido. Es como si yo hago un vídeo sobre Hammond, una teoría sobre Hammond, respondo cuestiones sobre Hammond y pasado mañana sacan un relato en el que nos dicen que en verdad Hammond es el hámster de Junkrat afectado por la radiación. Si no nos podemos apoyar en el lore establecido, que debería ser inamovible como la historia de cualquier obra, ¿en qué nos apoyamos? Así que por eso me estaba dando algo con el relato de Reaper, por el retcon tan nocivo que podría ser un precedente para que vuelva a pasar, y por la incertidumbre de qué leches va a pasar con la historia. Y también que sepáis, los que no conocíais el término, que el retcon en cualquier obra de ficción es algo muy malo. Pero me alegro de haber dejado pasar unos días para calmarme y reflexionar, porque he sido capaz de abordar todo esto de forma más tranquila y darle un poco de perspectiva, pudiendo decir algo que no creía que hubiese sido posible hace unos días. El relato también tiene cosas buenas. Me ha gustado ver el conflicto interno que tiene Reaper, o que al menos tenía. Su parte de Reyes aún es consciente de lo que está haciendo, y la parte de Reaper disfruta con la masacre. Y es interesante esa especie de duelo que se forma ahí. Tiene un momento para pensar en sus víctimas, leer sus nombres, pensar que como él en algún momento hay alguien que les espera y sobre todo es consciente de que ya no es un héroe, ahora un criminal, un terrorista. Se defiende en que lo que él busca es la verdadera justicia, pero al mismo tiempo disfruta matando. También sabe que Talos no son sus aliados ni sus amigos, son solo un grupo de individuos de dudosa moralidad cuyos objetivos coinciden y por eso colaboran. Para él, Talon es un medio para lograr un fin, y si sigue a Doomfist es porque la promesa de que Talon crearía, con la violencia, un nuevo orden mundial le había convencido después de ver todos los sistemas fallar. La posibilidad de lore futuro para Sigma y Moira también está presente, no solo porque sean parte de Talon, sino porque son mencionados o participan directamente en el relato. Sigma además es una pieza clave para el siguiente paso del plan de Doomfist, y tengo muchísima curiosidad por saber qué es. Con sus poderes, Sigma ya es un arma de destrucción masiva, pero también es un genio y Akande hace referencia directamente a su conocimiento. Así que sí, al final el relato no era tan malo, pero nadie me hará cambiar de opinión. El retcon es algo horrible y espero que no vuelva a suceder. También quería aprovechar y pedir disculpas por mi negatividad en el análisis del relato. Creo que fui injusta porque estaba afectada. Así que nada, dejadme lo que pensáis vosotros en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo y esta noche en directo. Gracias a los miembros del canal Dani S, AFMG, Josué Ramírez, Iván Gerardo, Black Starzone y Yankee MD. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra.